Bienvenidos una vez más aquí a tu canal NBA Análisis 24-7. Si es tu primera vez, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. El martes salió la noticia de que el equipo de Indiana Pacers ponía en el mercado hoy oh, iba a escuchar ofertas de varios de sus jugadores. Estos jugadores son Miles Turner, Domantas Savonis y Caris Levert. Estos jugadores tienen estadísticas que vamos a mencionar ahora. El jugador Mike Turner en 29 minutos tiene, eh, anota 12 puntos y tiene un promedio de 7 rebotes por juegos. El jugador Domantas Sabonis tiene en 34 minutos 17.8 12 rebotes y asistencia 4.1. Por parte de Caris Lebel, tiene 27 minutos, punto 6 y 14,9. Estas son las estadísticas de estos jugadores. El equipo de Indiana, en temporadas anteriores, o cuando estaban los jugadores Paul George, jugadores como Víctor Loladipo, Tenía el equipo de Indiana, era un equipo eh, competitivo, un equipo que aspiraba a pasar a postemporada. También recientemente eh, en la burbuja, cuando tuvieron eh, en los ocho partidos, jugaron una, de manera excelente y pasaron a postemporada, pero fueron eliminados por el equipo de los Miami Heat. Sin embargo, este equipo está ahora apostando en el futuro por estos jugadores eh, novatos como el dominicano Chris Duarte y Saad Jackson, quienes ellos tienen para el futuro. Así que han puesto en el mercado a estos jugadores. Ahora, ¿qué equipos pudieran estar beneficiándose de los servicios de algunos de estos jugadores, tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste? Pues vamos a mencionar algunos de ellos. También abajo en comentarios, usted no puede, nos puede dejar saber eh, cuál equipo piensa que algún jugador de estos beneficiaría. Empezando por el equipo eh, del este, sabemos que el equipo de los Nets ya es un equipo que está formado, al igual que equipos como Filadelfia y Atlanta. Hay que recordar también que el equipo de Indiana... ¿Qué es lo que va a pedir? Si va a pedir eh, jugadores del pit, o sea, novatos en un futuro o jugadores que ya están en la liga o en la NBA, pero son bastante jóvenes. Así que si los Nets de ofrecerles al señor Kyrie Irving, pues para ellos no sería la, la mejor opción, porque sabemos que esta es su última temporada, más es un jugador que a cualquier equipo se le haría difícil o pensarlo hasta adquirir a este jugador. En el caso de, pues, eh, Filadelfia, sabemos que no tiene nada que ofrecer eh, por el momento o que ellos le interesen. Ya el equipo de Atlanta también es un equipo que está escabecido. Concentrándonos en estos equipos, pues, pudiéramos mencionar el equipo de Boston. Sabemos que el equipo de Boston eh, anteriormente estaba la controversia eh, de los dos jugadores, tanto de Jalen Brown como Jason Taylor, que eran dos jugadores similares. Y el equipo de Boston pudiera estar eh, ofreciendo a Jalen Brown si es de interés para este equipo de Indiana, al igual si tiene pues algunos pits eh, para el futuro. El equipo de Nueva York Knicks también pudiera ser un equipo que pudiera ir por uno de estos jugadores, eh, ya sea Damanta Sabonis algún, o Mike Turner para así reforzar la pintura junto al señor eh, Julius Randle. Al igual que Boston, que también pues, puede ir más o menos por uno de estos dos jugadores. O de hecho, pudiera ir con el jugador Caris Level. Pero Caris Level es un poco similar a lo que es Jalen Brown en el sentido de que es un jugador eh, individual. El equipo de Charlotte ya es un equipo también que está bastante formado. Así que en, el, en la conferencia del este pudiéramos mencionar a estos dos equipos, New York Knicks y Boston. Si vamos a la conferencia del oeste, pues, ¿qué equipos pudieran reforzarse? Está el equipo de Portland, quien sabemos que Damián Lillard necesita ayuda urgente en este equipo. La están pasando bien fea. Uh, no ha empezado la mejor temporada. Ahora recientemente tenemos la lesión del señor eh, CJ Macolo o la operación por el colazo del, del pulmón. Así que este jugador que iba a ser eh, una opción para eh, traspasar, ya fuera por Ben Simmons, eh, pues se le, le dificulta esto al equipo. Hay que ver qué jugadores pudieran ellos dar de interés, pero sin duda de ir por uno, jugado, uno de estos jugadores, lo que es Damante Saboni pues ayudaría un poco a este equipo eh, de Portland, en especialmente a Damian Lillard. Un equipo que pudiera beneficiarse también es el equipo de los Warriors, porque necesitan eh, el, tanto en la pintura o un jugador en el interior que pueda ayudar a este equipo. Así que también Mike Turner o Domantas Saboni caería perfecto en este equipo. Ahora, qué jugador pudieran dar ellos. O qué pits eh, del futuro, si fuera de interés para Indiana, le gustaría pues eh, recibir, pues ahí está también en conversaciones. Pero sin duda pues haría más contendiente de lo que son a este equipo de los Warriors. Hemos visto el buen arranque que ha tenido este equipo en esta temporada. Eh, Wiggins eh, ha tenido también, se está acogiendo ya este equipo al sistema de, de los Warriors. Si lo fueran a dar, pues, pues sería una pérdida por el momento para este equipo. Pero de nuevo, ver si es de interés para este equipo de los Warriors. También no, pudi no podemos descartar al equipo de Phoenix Suns, porque sabemos que DeAndre Ayton, el equipo no está dispuesto a darle una extensión. Imaginémonos de momento que ahora este equipo pues, piense en alguno de estos jugadores. Ya que tienen ¿verdad? un poco y puede hacerse más fácil de que un jugador de estos de Indiana pues pueda renovar con ellos. Y sería una sorpresa que ellos apostaran por algún jugador de estos y se quitaran del señor Ayton. Así que estos son algunos equipos que podemos eh, mencionar donde alguno de estos jugadores que Indiana Pacers eh, puso en el mercado pudiera beneficiarse eh, de alguno de estos cambios. De nuevo abajo, déjenos saber sus opiniones que son bien importantes. ¿Qué equipo usted piensa que debería llegar uno de estos jugadores o qué equipo debería apresurarse por buscar uno de, de los servicios de estos jugadores y hacer, hacer, hacer su equipo contender eh, en esta temporada de la NBA? Recuerde suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita para que no se pierda ningún tipo de contenido. Esto ha sido todo por hoy aquí en tu canal NBA Análisis 24 /7.